Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Ya saben que mi nombre es Ángel Guevara y bienvenidos a un nuevo video. Pues familia, así como lo están viendo aquí en el título de abajo familia, este video va a ser diferente y creo que es el primer video que voy a estar haciendo, pues ya como lo vieron aquí en el título del video, reaccionando a fiestas. En esta ocasión vamos a estar reaccionando a una fiesta argentina, porque como ustedes ya bien lo saben y siempre lo he dicho en mis historias, en mis canales, estoy bien agradecido con Argentina por tanto apoyo que ha brindado a este canal familia. Y pues más que nada esta idea se le ocurrió, no fue a mí, ahorita le voy a dar los créditos a este camarada. Como ustedes ya bien saben, y si no, por aquí les voy a estar dejando la pantallita de la página donde estuvo contenido exclusivo de cómo son las fiestas en Estados Unidos, con contenido un poquito explícito, cosa que pues no subo a YouTube. Vamos a ver si sale ahí en cámara, familia. Valentín me dijo, ¿por qué no reaccionas a una fiesta argentina y ese rollo? Le dije, mándame el link. Pues ahí está, me mandó el link de ese, no sé si son Noche de Joda en Argentina, Actitudes Adolescentes, creo que se llama el canal. Y pues ya ahí le contesté, mañana, porque eso fue ayer que me lo mandó. Le dije, mañana reacciono a lo que me enviaste, saludos. Entonces, saludos para Valentín, que se le ocurrió esto. Y pues tú también, si tienes, si eres de Argentina, de Perú, porque he visto que también ya está llegando mucha gente de Perú, esto es increíble, la verdad que esto al principio de que inicié este YouTube, jamás imaginé que desde diferentes países me vieran. Estoy súper agradecido con todos ustedes, familia. Pero bueno, si tú también tienes una fiesta de Argentina, de Perú, de España, también me han llegado gente, de cualquier cosa que quieres que reaccione, pues lo vamos a estar haciendo en esta nueva sección que vamos a estar viendo aquí en el canal, reaccionando a fiestas. Y claro, las fiestas van a seguir continuando y todo este rollo, familia. Más que nada, familia, en febrero se vienen unas sorpresas bastante grandes, cosas nuevas en el canal, persona nueva en el canal y todo esto, familia. Pero bueno, déjenme grabar pantalla. Bueno, familia, pues entonces creo que ahí estamos, familia. Ya estamos ahí en pantallita. Como lo pueden ver, busqué fiestas argentinas y la verdad pues fue creo que el primerito que salió. Ese es el link que me había enviado este muchacho. Y esto también se me hace un poquito curioso, familia, de que fíjense que no me he puesto a buscar cómo son las fiestas en España, en Argentina. No me he puesto a buscar hasta apenas que este chico me dijo por qué no reaccionan a estas fiestas. Entonces, la verdad, estuviera bastante padre, familia, pues que aquí en los comentarios, o ya saben, me pueden ir a seguir a mi Instagram y me mandan el link de sus fiestas, ya sea de que ustedes le hicieron, de que fueron, o de su país, de cómo son. Yo en sus tiempos nada más miraba a Rayito, de que mostraba cómo eran las fiestas en la Ciudad de México, que se iba de antro y todo este rollo. Creo que es lo único, familia. Entonces, familia, sin nada más que decir, vamos a reaccionar a Noche de Joda en Argentina, luego Actitudes Adolescentes. Vamos a ello. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy es sábado y hoy vamos a llevarlo con nosotras de joda. Van a conocer lo que es la joda argentina. Lo que vamos a hacer, vamos a ir a comprar unas cuantas cosas que nos faltan ahora. Dígase cancán, porque no tenemos cancán para salir. Y hace frío. Hace frío. Porque ya empieza el invierno, chicos. No sé qué sea cancán. Si alguien de Argentina me puede decir qué es cancán. Dice que no tiene. Dijo que es que le hace falta un cancán porque no tiene, porque tiene frío. Y después nos vamos a la casa de una amiga y de ahí le vamos a mostrar lo que es la previa y todo eso. Y de ahí la previa. De joda, una noche de joda en Argentina. Chicos, ya llegamos a lo de nuestra amiga y resulta que a la chiquita se le ocurrió ir al casino a tomarse unos daiquiris y nos dejó acá. Entonces estamos esperando en la pieza del hermano. Nos dijo, bueno, ustedes si pueden entren a mi pieza porque su cuarto es una cosa rara, es como una cosa aislada del mundo, pero está re bueno. Pero bueno, el tema es que está cerrado y no tenemos la llave, digamos, porque ella no está acá. Así que bueno, al lado de la puerta hay una ventanita, pero no está, o sea, como en un precipicio, digamos. Sí, está como a no sé, a 10 metros de altura. Bueno, así que vamos a tratar de ver. Y hay que entrar por la ventana, chicos, así que si morimos acá, gusto haberlos conocido. Bueno. Me gusta, hasta ahorita me gusta cómo están dando el contexto completo de introducción. Vamos a mostrarles con una fiesta argentina, vamos a ir a comprar esto porque tengo frío, ya está, llegamos con la amiga, no está, la. Hasta ahí le están dando una buena introducción al video y creo que eso también es algo padre
Que no nada más grabes cómo son las fiestas de ta, 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 ta y así. O sea, nada más grabes cómo es. Está más padre de que les abres frente a la cámara y les vayas explicando el momento de cómo está pasando. Creo que haces una mejor conexión con la No, gente que esa lo es la está viendo. ventana por la que tenemos que entrar. Cinco nos va a ayudar en esto. Mejor no. No, mejor no. Dale, Nati. Boludo, esto es re difícil. No, me da miedo, así Va a que. Che, pero saltar. para. Bueno, no va a saltar, Pasa Santi. y no tenés la llave igual, digamos. Para queda vos sola adentro. Pero igual se puede abrir de adentro, ¿no? No, no tiene llave. Ay, no, qué miedo. Dale, Nati. Ay, no, No, se va a no, romper no. la cara, se va a romper la cara. Ahí, ese pie. Dale, Nati. Me encanta la sensación. Bueno, Mori, sos vos. Sos una princesa atascada en la Soy Fiona, soy Fiona, boludo. Ahí está Shrek. No, anda que boludo. No te ayudo nada. Además es chiquita la ventana, yo no. Boludo, estás loco. Moriana, ¿qué haces, boludo? ¿Puedo usar esto? Ya lo estás sacando, ¿no? ¿Sacaron un ¿Puedo usar colchón? esto? Yo estaba afuera, así. Falta la música. Después en YouTube. Ay, no entendí para qué sacaron el colchón. ¿Lo van a subir? ¿Lo van a poner Muerte de arriba o qué? youtuber. O por si cae. Oh, por si Muerte cae. de youtuber. Ok. Ahí está, muy bien. Cuidado. Dame la mano, si no. Dame la Ok, mano. si cae, pues cae en el colchoncito, ¿no? Bien. Ahí está. No me grabé. Ahí salió 5. Bien, 5. Ahí está. Acaba de llegar NASA y tiene que hacer lo mismo que nosotras. Pero como NASA es una cagona, no lo va a hacer. Haciendo. Ay, jodeme, todo lo grabamos, boludo, estás pasada. Dale, NASA, vos podés. La hermanita de Gaby es un amor y le puso un colchón por si se cae. Vas a grabar mi muerte. Re chiquito así, un almohadón le ponía. Fiado. Nazo, dale, vos podés. Vos podés. Vamos, te animaste. Bueno, ahora no te vas a caer. Ya están preparando para la fiestecita. Que también quisiera hacer un comentario. No sé si en Argentina o ustedes sáquenme esta duda, los que están viendo y son de Argentina, obviamente, o también de otros países. Acá ya saben que cuando se va a hacer una fiestecita. Es que aunque se haga una fiesta pequeña, casera, si lo pueden llamar así, todos sueltan un flyer. Por aquí ya se lo han visto. ¡Pra! Aquí debo estar dejando uno. Ponen la dirección y todo este rollo. O simplemente aquí, como les digo, es muy popular el Snapchat. Entonces lo que hace es de que mandas, pones la dirección de fiesta, kickback en mi casa y pones la dirección y todos le caen. No sé si en Argentina, cuando se hace una fiesta medio grande, chica, pequeña o una fiesta que es más que amigos, hacen flyer o cómo lo expanden o cómo lo promocionan como que esas fiestas. Así que estuviera bueno también saber eso. Dice goodbye. Le digo, nena, como tú ya no hay. Dice que tiene novio, pero yo no le El creo. Copyright aquí va a estar chulo. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo, nena, pero yo no puedo. Bienvenido, amigo, ¿cómo están? Bienvenido, amigo, ¿cómo están hoy? ¿Qué están tomando? Aquí ya empieza, creo que ya está la musiquita. Ya están en la, ¿cómo es? En la fiestecita, ya están todos amigos, ya están tomando. No alcanzo a ver qué es la botella. Ojalá y digan qué es, pero no sé. Ahí en Argentina si saben qué también que están tomando, díganmelo. ¿O qué botella es esa? Sobre la joda y la Argentina. Estamos por ir, estamos por salir, ya nos viene a buscar la amiga de Mori. Esta es Nathan, otra amiga. La van a ver en un próximo video. Mentira, porque siempre que aparezcan los videos nunca los subimos. Grabamos dos videos con Nathan y nunca los subimos. O sea, jamás subimos los videos que grabamos con ella. Como bellita, por Eso pasa, que... Pasa que grabas videos con amigos y no se suben. Hay muchos videos que no se suben. No sé por qué. Ella es Gaby. Hola. Gaby, contale a la gente cómo es la joda en Argentina. Es horrible. Oh. You can brush my hair and dress me anyway. Bueno, ahora nos estamos yendo. Vamos. Solo No sé cuánto tiempo lleven haciendo YouTube ellas. Pero está bueno y está cool, está padre de que no les da nada de pena y al parecer a ninguno de sus amigos que están ahí le da pena a la cámara. O sea, todos están contando de que una joda en Argentina y cuentan lo que están haciendo y todo este rollo. Eso está padre, que todos al parecer ahí en los videos no les da pena a ver frente a la cámara. Y eso está más padre. Ahí van en el carrito. Que me llames antes que se termine la noche. Son las 10:00.
Algo que también estuviera bueno para reaccionar es a la música argentina. Sí, a la música de Argentina. Creo que hay algo que un chico también ha dicho que era guaracha, que le llaman algo así, una combinación. Nunca he visto un video, nunca he reaccionado a algo. Entonces, si tú sabes una buena canción, también déjala aquí. Me dijo que eso es. Llámame más temprano, bebé. Ok, está la fiestecita. Estamos afuera haciendo fila para entrar. Todavía tarde, tenemos que hacer la gran fila. Eso, bueno, a ver si explican, pero eso era un antro, una mansión, una casa grande. Wow. Wow, eres una fiestototota. Sí que es un antro, ¿no? No sé cómo le ven allá, un antro. Wow. Bastantes personas. Está cool, puede estar arribita abajo. Estoy no sé por qué ahora no sé. Vodka con espíritu. Y mira, taquiri de frutilla. ¡Woo! ¡Sí! Ellos somos las mejores amigas del mundo. ¡Oh! No somos re mejores amigas. Molo, me dejaste marcado el pintalabio. Perdón. Vamos a irbailando. Le vamos a mostrar el boliche por fuera. ¿El boliche qué es? ¿Con la fiesta por fuera? Ok, también ponen el boliche que dice rollo. Entonces, o sea, más o menos por lo que voy viendo, ponen música de todo. Y eso está cool, de que ponen electrónica, por ahí escuché creo que al principio del video un poquito de reggaetón. Si no mal me equivoco, también ponen, me imagino que han de poner eso que me mencionaron, que es un poquito de todo, que se llama guaracha o algo así. Eso está bastante cool, porque en las fiestas de acá, vas a una que es de puros latinos, pues puro reggaetón, y sí se pone un poquito mixteado. Pero ya cuando vas a una fiesta, pues bien, esto, este rollo, lo único que ponen es puro trap y puro, ya saben, ahí para moverse. Y dos que tres canciones latinas, nada más. Pero casi la mayoría es pues puro de ellos. Ok. Este es el momento donde te arrepentís de haber tomado. Sí. Dices que no te vas a poner nunca más en pedo, pero después al fin de que viene te pones en pedo también. Y bueno, familia, pues ustedes ya saben que me encanta Argentina. Me hubiera gustado que estas muchachas hubieran dicho cuánto pagaron por entrar a ese lugar, más o menos cuánto rondan las fiestas, si tan caras, baratas, y tú entras con tu alcohol, o ahí mismo ya incluye, o cómo está el rollo. Pero súper encantado, y se me hace súper padre. Me impresionó mucho ver todo esto de tanta gente que va a esas fiestas. Creo que se la pasa uno muchísimo mejor. Y pues que mejor en Argentina y todo este rollo. Ustedes ya saben que me encanta Argentina. De hecho, ya le he dicho a varios que me inviten a las fiestas, porque yo no conozco pues obviamente allá, que me inviten cuándo se hacen las fiestas, qué rollo, y pues yo súper encantado de ir a grabar cómo son las fiestas en Argentina, y qué mejor también se puede hacer una colaboración ahí con alguien en Argentina que también haga esto, súper padre, súper abierto. Entonces, pues nada, familia, se ven aquí en los comentarios, me puedes dejar tu link
de si quieres que reaccione a otras fiestas argentinas, de tu país, a música y todo este rollo. Y yo lo voy a estar reaccionando, familia. O también me puedes seguir en mi Instagram y pues ahí también me puedes mandar mensajillo, familia. Y pues hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado bastante. Recuerda que si es así, pues no olvides compartir este canal con todos tus amigos y familiares para que más gente pues se una a esta hermosa familia que viene siendo de Ángel Guevara. Y pues hasta aquí el video y yo los veo en el siguiente video. ¡Vámonos!